Fue el final del día en una corporación de comidas y un conserje llamado Carlos estaba terminado para el día. Cuando era niño, nunca pensé que sería un conserje. Este trabajo es terrible. Pero dinero es dinero, y yo necesito dinero. Oh, es tiempo para ir a mi casa. Oye, Carlos, antes de sales, necesitas limpiar el sótano. El trabajo tomará mucho tiempo, así que debes comenzar ahora. Sí. ¿Por qué yo? Carlos era un conserje ordinario con una vida ordinaria. Pero eso iba a cambiar. Oh, Carlos, necesito que organices estos papeles para mañana. Pero es un misión secreto. No le digas a nadie. Sí. Finalmente, puedo ir a mi casa y relajarme. Luego, Carlos fue a su casa. Sí. Hola. Hola, Carlos. No está uno de mis documentos. ¿Sabes dónde está? Lo siento, pero no. Adiós. Eso fue muy extraño. Hola, Salvador. Necesito que vengas aquí ahora. Considérelo hecho. Hola, ¿quién es este? Yo soy Calvino. Soy un científico al laboratorio. No hay mucho tiempo, pero estás en peligro. Hay muchas personas malas que te quieren y los planes que te di. ¿Qué planes? Están aquí. ¿Qué debo hacer? Necesitas que venir a mi casa ahora. Es la casa grande al final de la calle. Estoy vendiendo. Carlos estaba muy confundido, pero sabía que esto era importante. Aquí, ¿dónde está? Hay que entrarlo. Necesitamos José. Llamalo ahora. Necesitamos tu ayuda. Interesante. Adiós. Sí. Como. Hola. ¿Qué pasa? Entonces, no hay mucho tiempo. Los planes son para una máquina muy peligrosa y las personas malas quieren usarlo para mal. Ven. Ahora. Esta es la máquina real. Están casi aquí. Necesitas ir a destruirlo. ¿Qué hace esto? Dentro de esta máquina son las fórmulas para las comidas peligrosas. Tacos, burritos, todos. Y si las personas tienen esta máquina, muchas personas van a morir. Es horrible. ¡Abre la puerta! Están aquí. Está una salida allí. Vas al bosque y voy a detenerlos. Sí.
Detengan ahí. ¿Dónde está? ¿Por qué te ayudaría? Corre, Carlos. Corre. Corre por este camino! ¿Qué voy a hacer? Necesito destruirlo. Parada. No puedes correr. Pero puedes vivir si nos ayudas. Te ayudaré. Entonces, es hora de ser serios. Si no puedo tenerlo, tú no puedes tenerlo. No estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara a cara, cara la traición. Y al fin te la cobraron. Ah, es roto. Todos mis planes de burritos. Es todo su culpa. Finalmente, Carlos murió, pero no murió como conserje, sino como un héroe. Debido a su sacrificio, la corporación malvada no pudo enviar sus comidos peligrosos al mundo.